Hola enfermos, estamos hoy aquí en el edificio Baxter, donde hemos conseguido que los cuatro fantásticos nos concedan una entrevista en exclusiva. Están un poquito descontentos por el tema de su última película, por aquello de que sea un bodriaco y tal, y nada, han accedido a hacernos cada uno su recomendación personal de su cómic favorito del grupo. Y nada, bueno, vamos a hablar con ellos. Parece que hay aquí mucho eco, ¿no? Vale, tengo que hacerlo. ¡Viva la feria! Hola enfermos, soy Benjamin J. Grimm, también conocido como la adorable cosa de ojos azules. Cuando no estoy llorando por las esquinas, deprimido por mi aspecto monstruoso, participo con los cuatro fantásticos en sus aventuras interestelares. Me gustaría recomendaros la etapa de Carlos Pacheco y Jesús Merino al cargo de los Cuatro Fantásticos, porque creo que nunca nadie dibujó a la cosa tan bien. ¿Pero que no me apuntes a mí? Hola, soy Sue Storm Richards, más conocida como la Mujer Invisible y uno de los personajes más poderosos del universo Marvel. Mi etapa favorita es la de John Byrne, porque fue el guionista que por fin me quitó de mi posición de mujer florero que necesita ser rescatada cada 5 minutos. Pero vamos a ver, demuestra tus poderes. Bueno, además de mis campos de fuerza, puedo convertir en invisible todo lo que quiera, no solo a mí. ¡Qué hija de puta! Hola, buenos días, soy Reed Richards, también conocido como el Elástico Mr. Fantástico. Estamos en uno de los múltiples laboratorios del edificio Baxter. Este casualmente está en la cocina. Soy una de las mayores mentes del planeta, pero mis descuidos hacen que a veces la líe parda o que descuide a mi familia hasta el punto de que mi mujer me quiera poner los cuernos con Namor. Me gustaría recomendaros la etapa de Mark Waid y Mike Wieringo, donde ocurren cosas muy interesantes, como convertir a Galactus en humano o que se vean las consecuencias de mi excesivo amor por la ciencia. ¡Llamas a mí! ¡Hola amigos! Soy Johnny Storm, la antorcha humana, y estoy caliente. Soy básicamente un niñato adolescente insoportable al que no han sido capaz de cambiarle la personalidad en 54 años de historia de los Cuatro Fantásticos. ¿Ni siquiera Jonathan Hickman? No. ¿Mark Miller? No. Venga, Grant Morrison. No. Mi recomendación va a ser el cómic de Marvel Knights, Los Cuatro Fantásticos 1, 2, 3, 4, de Grant Morrison y Jae Lee. Pero no sé por qué, porque no tengo criterio alguno. Simplemente me han dicho que os diga que está muy bien y que es autoconclusivo. Es muy recomendable. ¡No toméis drogas, niños!